Buenas noches para todos. Mi nombre es Jainer Méndez, soy internista cardiólogo de la Fundación Clínica Chayo y la IPS Cardiocolombia SAS en la ciudad de Bogotá. Y el día de hoy tengo el honor de moderar esta importante sesión de tópicos selectos en insuficiencia cardíaca. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que están conectados, agradecerles su compromiso con la educación continuada, aumentando así el conocimiento en pro de una mejor atención de todos y cada uno de nuestros pacientes. Agradezco también a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en especial al capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco y hipertensión pulmonar, por permitirnos este espacio. También a AstraZeneca por el apoyo para la realización de este webinar. Ya entrando un poco en materia, recordemos que la diabetes mellitus y la falla cardíaca, cuando se unen, es una combinación fatal, una combinación bastante peligrosa. Muchos pacientes que tienen falla cardíaca, hasta el 30% de los pacientes con falla cardíaca tienen diabetes, y hasta el 22% de los pacientes con diabetes llegarán a tener falla cardíaca. Es así como en los últimos años hemos visto que hay nuevos tratamientos que se han desarrollado y que han demostrado unos desenlaces bastante llamativos, bastante interesantes. Es por ello que el día de hoy contamos con la presencia del doctor Luis Eduardo Echeverría, ampliamente conocido por todos, quien es el director del programa de trasplante cardíaco y falla cardíaca de la Fundación Cardiovascular de Colombia en la ciudad de Bucaramanga, director del Consejo Científico para Enfermedades de Chagas de la Sociedad Interamericana de Cardiología, quien nos hablará de un tema muy, muy, muy interesante: la revolución de los ISGLT2, de la incertidumbre a la duda, de la duda a la evidencia. Adelante, doctor Echeverría, con su presentación. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu gran presentación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Voy a empezar a compartir presentación. Creo que ahí la tengo. Y bueno, yo sé que es un título pretencioso, ¿no? Revolución ISGLT2, ¿no? Suena como que esto cambian cosas, pero voy a mostrar por qué cambian cosas. Y bueno, vamos a guiarnos por tres enfermedades que realmente se modificaron con estas medicaciones o donde traen nuevas cosas que podemos utilizar para mejorar a nuestros pacientes. Así que pasamos casi de la incertidumbre a la duda y de la duda a la evidencia y a cada vez más evidencia. Y voy a empezar con esto. Espérense un momentico, yo pongo esto acá abajo. Voy a empezar con esto, que es un fragmento de un libro que leí cuando era muy pequeño, que me gusta mucho, y empieza así: era el mejor de los tiempos, pero era el peor de los tiempos. El siglo de la locura, también el de la razón. La edad de la fe y la incredulidad. La época de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza, el invierno de la desesperación. Si alguien ha leído este libro, nunca olvida este principio. Y esto es Charlene Dickens en Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades es un libro espectacular. Yo lo leí, me acuerdo, como cuando tenía 8 años. Porque habla de dos revoluciones que cambiaron el mundo, que pasaron en dos ciudades. Por eso se llama Historia de dos ciudades. La revolución industrial en Londres y la revolución francesa en París. Ambas cambiaron el mundo. ¿Sí? La revolución industrial, con sus cosas buenas y sus cosas malas, moldearon el mundo que tenemos ahora, ¿cierto? 8 billones de personas viviendo en el mismo sitio hubieran sido imposible sin toda la tecnología y el desarrollo que trajo la producción en masa de alimentos, la producción en masa de instrumentos o de cosas que podían hacer que estuviéramos todos en este mismo mundo. Y finalmente, la Revolución Francesa, que fue un cambio ideológico, un cambio de cómo eran las cosas en ese momento, en un país convulsionado, que trajo muchas cosas como la Declaración de los Derechos del Hombre, la deposición de un régimen monárquico, por algo que, bueno, terminó después convirtiéndose en un imperio. Así que dos revoluciones interesantes. Las revoluciones han cambiado y han moldeado nuestra vida por mucho tiempo. ¿Y qué significa revolución? Sí, eso viene del latín revolut. Revolut es un cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Sí, no solamente económico, político, social, en cualquier cosa de nuestro aspecto en la vida. Y la pregunta es si los ISGLT2 podrían tener ese apelativo de ser una revolución. ¿Sí? De hecho, cuando uno los ve, es un mecanismo muy sencillo. Si alguien pudiera decir medio bobo, ¿no?
que lo que hacen los inhibidores de SGLT2, bueno, hay un cotransportador a nivel del asa proximal de la asa de Henle, o en la parte proximal de la asa de Henle, que evita o que evita que se pierda la glucosa y el sodio y la reabsorbe, la vuelve a meter al torrente sanguíneo nuevamente. Sí, acuérdense que la glucosa se filtra libremente. Y bueno, lo que hacen estas medicaciones es bloquear ese cotransportador y finalmente producen que te deshagas de la glucosa y del sodio, ¿no? Diuresis osmótica en general y básicamente orinas azúcar y orinas sodio. Eso es lo que hacen. Si uno ve esto tan sencillo, diría, bueno, esto no puede haber revolucionado absolutamente nada. Así que si la pregunta son realmente una revolución, voy a tratar de explicárselos en estos 30 minutos. Estos son mis conflictos de intereses y vamos a hablar de cómo lo veo yo desde mi punto de vista. Esto pudo haber revolucionado la medicina cardiovascular y mucho más allá de la medicina cardiovascular. Y no es una historia de dos ciudades, es una historia de tres enfermedades. ¿Sí? Una de ellas, la diabetes. Otra de ellas, la enfermedad renal. Y finalmente, la insuficiencia cardíaca. Esas medicaciones tuvieron un impacto profundo en estas tres enfermedades, que realmente nunca fueron un gran problema en la historia de la humanidad. ¿Cómo así? Si hay mucha gente sufriendo diabetes, etcétera, etcétera. No, realmente no fue así. ¿Sí? Antes de estos 100 años que hemos vivido en el último siglo y medio, básicamente no teníamos problemas más importantes que diabetes, que enfermedad renal o que insuficiencia cardíaca. Y la razón, que por promedio de vida de un ser humano era aproximadamente 23, 24 años. Este es el promedio en toda la historia. ¿Sí? Esta revolución de la supervivencia empezó hace siglo y medio aproximadamente. Y bueno, miren, estas son estadísticas del DANE para Colombia. Se supone que podemos vivir 120 años según nuestros telómeros o según lo que podemos hacer. Y fíjense, en 1870, casi nada, 150 años, la sobrevida promedio en colombiano era 28 años, era el 25% de nuestro potencial, el 28-33%, en 1974, 50%. Y fíjense que esto se disparó, casi duplicamos nuestra expectativa de vida en los últimos años, hasta 70, 75, 76 años. Algunos países ya superaron la barrera de los 80 años. Pero toda solución y esta nueva supervivencia en masa trajo un nuevo problema. Y el nuevo problema era que había enfermedades crónicas que empezaban a desarrollarse y a verse. Una, la diabetes, la enfermedad renal y la insuficiencia cardíaca. Y vamos a empezar por la diabetes. Y vamos a empezar antes de los SGLT2, lo que yo llamo la incertidumbre. Bueno, esas son nuestras revoluciones. Hace 10.000 años la revolución agraria cambió el mundo y profundamente lo que somos. Y la revolución industrial nos impulsó en muchas áreas, así como también dañó un poco el planeta. Pero una de las cosas que hizo que no fue tan buena es que esa provisión de alimentos nuevos y en masa, azúcares refinados, etcétera, etcétera, llevó a una epidemia de obesidad. Y la diabetes, que no era básicamente era una enfermedad marginal a principios del siglo pasado, empezó a subir y solo en pocos años, 1980 al 2014, empezó a convertirse en un problema real, en un problema que realmente estaba cobrando muchas víctimas y estaba tomando muchos aspectos de nuestra vida o de nuestras consultas médicas. Otra epidemia al mismo tiempo cobraba más vidas, ¿sí? Y no necesariamente el COVID. Sí, la enfermedad cardiovascular. Solo en el 2017, 17 millones de personas, estadísticas de la OMS, fallecieron de enfermedad cardiovascular. Eso era uno de cada cinco seres humanos en el planeta. Y si ven diabetes, este es el estudio prospectivo de Einarsson del 2007 al 2017, y en múltiples países del mundo, el 50% de los diabéticos morían de enfermedad cardiovascular. Así que olvídense, uno de cada cinco en diabéticos. Uno de cada dos diabéticos fallecen de enfermedad cardiovascular. Pocas cosas impactaban la disminución de la mortalidad cardiovascular en diabéticos. Podíamos bajar la hemoglobina glicosilada, los pacientes tenían menos complicaciones microvasculares, empezamos a dejar de ver las amputaciones, los pacientes ciegos de diabéticos, eso empezó a mejorar mucho, a pesar que todavía persiste, pero la mortalidad cardiovascular seguía siendo muy elevada.
¿sí? Y bueno, ¿qué cambiaba la mortalidad cardiovascular? Sí, teníamos medicaciones, pero nada que ver con hipoglucemiantes o drogas para diabetes, estatinas, aspirinas, control de la presión arterial, estilos de vida, lograban disminuir o impactar en diabéticos, en la mortalidad cardiovascular, ningún antidiabético, ¿sí? Y el control intensivo de la glicemia era muy importante, sigue siendo muy importante en el control de los diabéticos y disminuía las complicaciones microvasculares, pero no tenía ningún efecto en eventos cardiovasculares y no tenía ningún efecto en mortalidad, inclusive en el ACOR hubo un incremento de la mortalidad cardiovascular. La metformina trajo algo de esperanza, pero disminuía los infartos en un subgrupo de pacientes obesos en el UKPDS, pero bueno, eso es lo que hacía. Y por eso se convirtió, digamos que en la primera línea de tratamiento de la diabetes. Probablemente esto cambió las cosas. Nuestro paradigma en el 2014 era bajar la hemoglobina glicosilada. Éramos adoradores de la hemoglobina glicosilada. Cuidado, dices algo al contrario, hay que bajar la hemoglobina glicosilada. Y entre más la bajes, a cierto punto está bien. Empezaron esquemas complejos de insulinización temprana y médicos generales, cardiólogos, internistas, médicos familiares, salimos corriendo contra este control muy excesivo que a veces traía mucho más problemas que beneficios, pero claramente bajar el azúcar era sumamente importante y lo hacen bien los endocrinólogos, lo hacen de una manera que es difícil replicar por otros especialistas. 2014, todos recuerdan este gol, ¿no? James Rodríguez, Maracaná, Uruguay, ganamos 2-0 ese día y es increíble, esto parece que fue ayer. Yo todavía me acuerdo que estaba viendo el partido obviamente, cuando pasó esto, pero ¿dónde estaba exactamente cuando esto pasó? Mientras esto pasaba, ¿sí? Salían las nuevas guías de la Sociedad Americana de Diabetes, que, ojo, es bien interesante. Estamos hablando de revolución ISGLT2. Ni un solo ISGLT2 estaba mencionado en las guías del 2014, mientras James Rodríguez hacía el gol. No pasaba nada con los ISGLT2. No existían realmente, excepto por estudios fase 2. Que mostraban que bajaban un poquito el azúcar y ni siquiera lo hacían muy bien. Un evento, es increíble cómo eventos malos pueden traer cosas buenas. Un evento desafortunado cambió el curso de esa historia. Y esto fue un meta-análisis de dos estudios, el Green y el Adopt, que se publicó en New England, el Dr. Nissen en el 2007, de una droga que bajaba muy bien la hemoglobina glicosilada, la rosiglitazona. La bajaba bien, era una droga bien interesante, solo tenía un problema. Incrementaba la mortalidad cardiovascular y los infartos agudos del miocardio. Entonces, obviamente, esto cambió las cosas. Hubo muchas críticas a FDA porque era una droga aprobada por el FDA, como aprueba drogas con subrogados, con estudios, fase 2. Y casi que FDA cambió, dio un golpe de timón y en el 2008 sacó un statement en donde si querías hacer o querías que FDA aprobara una medicación para diabetes, tenías que tener un estudio de seguridad cardiovascular. Y definitivamente colocó en su anotación, la hemoglobina glicosilada no era más un subrogado válido para evaluar disminución de riesgo cardiovascular y había que hacer un estudio. Y ni siquiera tenías que ser superior, simplemente tenías que no matar más a los pacientes. Los pacientes debían al menos no morir, sí, de riesgo cardiovascular o aumentar el riesgo y bajaba la hemoglobina glicosilada y estaba bien, pero tenías que tener un estudio de seguridad cardiovascular. En ese escenario llegaron los ISGLT2. Y bueno, Empowered Outcome fue el estudio que abrió la guía, ¿sí? La vía que cambió esto, cambió la historia. Por primera vez en la historia de no tener estudios que lo hicieran, en ese estudio un ISGLT2 disminuyó la mortalidad cardiovascular por sí sola como desenlace y además el combinado de otros desenlaces clínicos. Pero hubo mucha duda al principio. Y yo siempre digo que uno tiene como alguien dentro de la cabeza de uno que es el profeta del desastre. Yo lo llamo el profeta del desastre. El profeta del desastre siempre te dice cosas malas. Algo malo va a pasar. Esto no puede ser cierto. Esto es la industria farmacéutica creando medicaciones con blancos terapéuticos que no existen. Es un solo estudio. Sí, eso es un diurético. Mira el mecanismo de acción. Y claro, tiene efectos adversos. ¿Qué tal una balanitis o una cosa de esta? ¿No? Sí, puede que disminuya la mortalidad. Eso me lo han dicho, ¿no? Pero cuidado con una balanitis.
ojo con las medicaciones nuevas, no sabe que vaya ahí la industria farmacéutica es Satanás y miles de cosas más. Entonces el problema del desastre te lleva al miedo, eso no hay que utilizarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿esto realmente era una medicación nueva descubierta por la industria farmacéutica? O sea, no existía el cotransportador SGLT2 o cualquier cosa de esa. Ahora les voy a contar una pequeña historia del largo camino del hombre, lo que hemos recorrido hasta ahora y la diabetes, ¿no? Insulina fue la primera medicación, sulfonilurias, biguanidas, sacarbosa, tiazolinedionas, análogos GLP-1 y DPP-4, finalmente hace muy poco los inhibidores de SGLT2. Si ustedes se dan cuenta en el largo camino, en el largo trayecto hasta el día de hoy, ¿sí? 99.9% del tiempo nunca tuvimos medicaciones para diabetes. Y solo en los últimos 100 años hemos tenido algo que baje el azúcar. Es más, hemos entendido qué significa tener diabetes. Pero es interesante, porque insulina fue la primera medicación, va a cumplir ya en 3 años, 100 años, o en menos, creo que el próximo año, en 1921, anti-diabetes. Pero había una medicación que bajaba el azúcar en 1836, que se utilizó por primera vez y pasó absolutamente inadvertida. Esa medicación era la floricina. La floricina era extraída de la corteza del árbol de manzana. De hecho, algunos piensan que la cáscara de manzana tiene algo, muy poquito de floricina. Así que si eso es real, los primeros que consumieron floricina fueron los dos antepasados más antiguos del hombre, ¿no? Según la Biblia, ¿no? Y bueno, esta molécula hacía lo que hacía, inhibía el cotransportador AI2, SGLT2, que es el que hacen las nuevas medicaciones, y el SGLT1 que estaba más en el intestino. Y eso es un problema porque producían diarrea osmótica y era muy difícil de tolerar. El doctor Koenig utilizó por primera vez inadvertidamente floricina, pero el que se dio cuenta que podía inducir diuresis osmótica era el doctor Mary. Así que eso es interesante. Robert Crane fue el primero a mediados del siglo pasado que describió el mecanismo. Dice, bueno, algo tiene que pasar acá. Y si ustedes se dan cuenta, fue de manera muy tonta. Miles de seres humanos, millones vivieron en ese momento y a nadie se le ocurrió esto, ¿no? Tienes una glicemia promedio en tu sangre de 80, ¿no? 80 de glicemia y toda el azúcar se excreta o se filtra libremente por el glomérulo. Pero en tu orina hay cero de glucosa. O sea que en algún momento, en alguna parte, ¿sí? En esa escala, en esos pasos, la glucosa desaparecía de la excreción. Y bueno, esto lo dibujó en una servilleta Robert Crane, colocando qué era lo que pasaba o lo que él creía que pasaba. Primero lo describió en el intestino y después en el riñón y después lo publicó. Fue el primero que nos trajo el concepto de un cotransportador que lograba nuevamente reabsorber glucosa y sodio. ¿Sí? Pero eso no se utilizó hasta hace muy poco, a pesar de que el concepto era claro. Ahora, finalmente, la evidencia. Ya tenías en Power Outcome, pero acuérdense del profeta del desastre. No sirve, cuidado, un solo estudio. Y bueno, vinieron muchos más estudios con moléculas diferentes. Canaglifosina, resultados cardiovasculares importantes y renales. Dapaglifosina, resultados cardiovasculares importantes y renales, sobre todo disminución de falla cardíaca. Y en un subgrupo de pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular manifiesta, sino que tenían algún factor de riesgo adicional. Pacientes que no tenían mortalidad, tanta mortalidad a corto plazo, pero que podían beneficiarse inicialmente. El DECLARE fue el estudio que nos mostró esto en pacientes que no necesariamente no tenían enfermedad cardiovascular, un porcentaje muy alto, no tenían sino riesgos cardiovasculares uno o más. Y estos mostraron que había una disminución de hospitalizaciones por falla, una serendipia, y riesgo cardiovascular, obviamente, más arrastrada por falla cardíaca, que era muy importante. Y también el desenlace renal en pacientes, digamos, que no tenían tan alto riesgo como los que tenían enfermedad cardiovascular avanzada. Esto era muy coherente dentro de los estudios, y ese es el famoso metaanálisis de Zellniger, y Zellniger mostró que en general podían disminuir el mes cardiovascular cuando se juntaban como grupo, ¿sí? Y bueno, al final, no tanto en los de pacientes factores múltiples de riesgo, en donde ese mes primario no se disminuyó, pero hay una teoría, no se la voy a decir en esta charla, de por qué pudo haber pasado esto, pero disminuyó desenlaces renales y hospitalización por insuficiencia cardíaca.
y nadie había hecho ni siquiera algo parecido. Bajabas el azúcar y aprobaciones FDA. Entonces, la vida real también nos dio evidencia a favor de estas medicaciones y CBD Real mostró que era consistente la disminución de la mortalidad, la disminución de la insuficiencia cardíaca y la combinación de los dos. Obviamente, sin un ensayo clínico, estos resultados no tienen validez. Con un ensayo clínico los comparas al crisol de la vida real y nuevamente coherencia. Había coherencia en los resultados y esto pasaba en pacientes con riesgo o con enfermedad cardiovascular manifiesta o establecida y también pasaba con pacientes con enfermedad cardiovascular no establecida. También Ellen Price nos mostró una disminución muy importante, en este caso insuficiencia cardíaca, en pacientes que tomaban este tipo de medicaciones versus los que estaban solo con otras medicaciones. Acá el comparador fue inhibidor de PPP4 y en estos también había beneficios cardiovasculares muy sólidos. Estudios de la vida real cuando se comparan y validaban los ensayos clínicos. Enfermedad renal, el otro némesis. La enfermedad renal y el riesgo cardiovascular están ligadas. De hecho, en diabéticos tienes alto riesgo si tienes proteinuria, si tienes una depuración baja, ¿cierto? La incertidumbre. Sabemos que la enfermedad cardiovascular avanza o se incrementa de forma significativa a medida que va deteriorándose la función renal. De hecho, el deterioro de la función renal es uno de los marcadores más poderosos del riesgo cardiovascular, de la posibilidad de morir, ¿sí? Igual. Cuando se daña el riñón, también sabemos que se daña el corazón. Esto es un ejemplo bien interesante. Pacientes en diálisis o en estadio 5 de enfermedad renal de menos de 30 años. Y solo tener enfermedad renal y tener menos de 30 años multiplicaba por 500, ¿sí? El riesgo de morir de causas cardiovasculares antes de los 30 años. Eso es lo que modifica la enfermedad renal, el riesgo cardiovascular. Había medicaciones que podían disminuir la progresión del daño renal, pero nadie les creyó. No solamente nadie les creyó. Los que debían utilizarla, muchos, no siempre, mis amigos nefrólogos decían, ojo, no puedes utilizar IECA, inhibidor del receptor AT1, porque elevan la creatinina, ¿cierto? De esto Jones publicó hizo este statement muy interesante sobre cuando hablabas de nefrotóxicos, porque solamente colocarles en términos nefrotóxicos ya los quita de la bandeja, no importa lo que hayan mostrado en estudios clínicos, en el renal, en el IRMAL, en el IDNT, donde disminuyeron la progresión o el desarrollo de proteinuria o con respecto a los comparadores, placebo, y fueron importantes en disminuir la progresión de enfermedad renal, pero solo colocarles en términos nefrotóxicos simplemente lo sacó de la jugada. Pregúntese ustedes, ¿cuántas veces han utilizado un inhibidor de enzima conversora o un ARA2 para solamente proteger el riñón? No para falla cardíaca, ¿sí? No para disminuir la presión arterial, para proteger el riñón, porque el tipo tiene una depuración de menos de 60, solo con ese criterio. Inclusive si son diabéticos, la mayoría de estos estudios fueron en diabéticos. Así que claramente mostraron resultados importantes, pero no los utilizamos. Y la razón por la que elevaban la creatinina, ¿cierto? Es un fenómeno mecánico, ¿sí? Es un artículo espectacular de Constant de hace 11 años, o 10, donde dice, cuando una pérdida es realmente una ganancia, inicialmente IECAs y ARAs disminuyen la filtración. Al final, mejoran la función renal o evitan una caída tan rápida. Y eso lo mostraron los estudios. Y después les voy a explicar un poquito el porqué. Ese es el famoso metanálisis, ya se lo había mostrado del Zellniker, y volvió exactamente a hacer lo mismo. Los resultados renales en Empowered Outcomes, Canvas y Declare eran absolutamente consistentes. Iban en la misma línea. Disminuían el deterioro de la función renal por los desenlaces compuestos un poquito diferentes entre cada estudio que colocaron acá. Así que eso era importante, ¿cierto? Y también, y esto es importante, acuérdense que no había disminución de mortalidad en pacientes con múltiples factores de riesgo, pero sí de desenlaces renales, así como había en disminución de nuevos casos de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Así que estas medicaciones en todo el espectro, en análisis de subgrupos, algunos que habían sido desenlaces secundarios, pero no un estudio completo,
disminuían los desenlaces globales, la progresión y la posibilidad de que llegaras a una terapia de reemplazo renal final. La duda, ¿elevan la creatinina? Sí, y si algo eleva la creatinina, nuestra mente está formada para rechazarlo. No puede ser que eleves la creatinina y seas bueno. No puede pasar. Me lo han dicho toda mi carrera. Así que no puede pasar. Excepto que disminuían la creatinina. Miren cómo lo hacían. ¿Sí? Pero la evidencia mostró, y este es el primer estudio, un estudio impresionante con canalifosina, el Credence mostró que estas medicaciones disminuían de forma muy importante los desenlaces renales en estos pacientes y los desenlaces cardiovasculares, que eran objetivos secundarios en ese estudio. Ese era un estudio de pacientes diabéticos con nefropatía. Sí, bueno, pero decías, entonces no son renales, es porque mejoran de alguna manera la diabetes o la nefropatía diabética. Bueno, un estudio cambió también ese paradigma y este estudio fue de APA-SICADI, se presentó hace 4 semanas en el Congreso Europeo de Cardiología, aleatorizado, doble ciego, placebo control en 21 países del mundo, y en donde los criterios claves de inclusión y exclusión era una depuración de creatinina entre 25 y 75, la depuración de creatinina como blanco terapéutico, y que fueras, no fueras diabético tipo 1, diabético tipo 2 con depuración de creatinina entre 25 y 75. Esto no es un estudio de falla, esto no es un estudio de diabetes, esto es un estudio de pacientes con deterioro de la función renal por múltiples causas, y todos debían, increíblemente, estar consumiendo IECAS o bloqueantes del receptor de angiotensina, porque si no, no podían entrar. ¿Por qué? Porque sabíamos que disminuyen los desenlaces renales. Nadie los utiliza, pero había que utilizarlos obligatoriamente en el estudio. Fue un estudio diseñado para, se apoderó por eventos, no tenía un tiempo definido, sino cuando se alcanzaran 681 eventos. Y bueno, esas son las características entre el grupo de apaglifosina contra placebo, son bastante similares y los resultados son simplemente impresionantes, ¿no? La disminución de una disminución de la depuración de menos de 50%, que terminaras en diálisis o muerte cardiovascular o renal, sí, era básicamente el 39% con un NNT de 19 y una P estadísticamente significativa. Había claramente menos eventos en el grupo con dapaglifosina versus el que tenía placebo. En todas las causas de mortalidad, disminución de riesgo del 31%, y esto fue consistente entre sus grupos. Y miren, es un grupo muy interesante, ¿no? El de no diabéticos. 30% de los pacientes del estudio eran no diabéticos. Y esos pacientes no diabéticos tuvieron beneficio con el uso de un ISGLT2, en este caso, con dapaglifosina. Ah, pero elevaban la creatinina, ¿no? Y bueno, cuando solamente se tomaba desenlace renal, también lo hacían de forma importante, no la muerte cardiovascular. Esto todavía mejoraba 44% de disminución del riesgo relativo, una P estadísticamente significativa, y que un paciente con este tipo de depuración llevara a diálisis, trasplante renal o muerte renal, también disminuía en aproximadamente un 28%. Así que resultados muy, muy interesantes. ¿Por qué se presentó en un congreso de cardiología? Por los objetivos secundarios. Muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminuyó un 29% en este estudio. Y eso también fue una cosa impresionante, porque no eran pacientes con falla cardíaca, sí eran pacientes con enfermedad renal, hipertensiva o diabéticos o cualquier otra causa. Y bueno, no hubo más problemas en estos pacientes con depuración de 25. No, lo utilice depuración de 25, le dan la creatinina, que con respecto al grupo placebo. Obviamente, nuevamente, profeta del desastre dice, bueno, no me oíste, elevan la creatinina. Y hay que buscar una explicación a eso, porque si no, no vamos a avanzar, esa es la verdad. Y bueno, esto pasa en nefropatía diabética y hay una dilatación de la arteriola aferente, y la arteriola aferente aumenta la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman, que aumenta la filtración glomerular. Eso nosotros lo sabemos. De hecho, el primer estadio de la cardiomiopatía diabética es hiperfiltración. Y los ISGLT2 disminuyen esa dilatación de la arteriola aferente, lo cual hace que disminuya la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, y al disminuir la presión hidrostática en la cápsula de Bowman,
disminuye la filtración, se eleva la creatinina y disminuye la depuración. Eso es lo que pasó en todos los estudios, o en, inclusive en los estudios de seguridad, por lo que se pusieron las 60 de depuración para DAPA, 45 para EMPA, por los estudios de seguridad, porque como eran de corto plazo, lo único que uno podía ver es esa disminución de creatinina. Pero cuando uno seguía los estudios a largo plazo, esas depuraciones se cruzaban, ¿sí? Y el que no tenía, que tenía muy buena depuración porque estaba hiperfiltrando, dañaba progresivamente su riñón mientras que la depuración se mantenía constante y subía en pacientes que estaban usando un ISGLT2. Esta comparación de estudios del doctor De Nicola es súper interesante. Y él dice, bueno, hay que regresar en el futuro. Teníamos IECAs y no los utilizamos. Todos los inhibidores de ISGLT2, todos los IECAs, todos los ARAs disminuyen la perfusión y la depuración de creatinina al inicio. A la larga, después de 6 meses, esa tendencia se revertía hacia una mejoría de la función renal contra placebo. Y eso no solamente lo hicieron los ISLT2. Fíjense, en la derecha van a ver otros trials, inclusive dieta con disminución de sal, producía una disminución de la depuración de creatinina inicial. Antihipertensivos, IECAs y ARAs hacen lo mismo. Y después vuelves a recuperar la función. Así que ese paradigma hay que cambiarlo. No siempre. Si se te eleva en placebo, estás muerto. La elevación de creatinina en otros escenarios diferentes a estos dos tipos de medicaciones son un desastre. Así que no estoy diciendo eso porque alguien me quiere golpear después al final de la conferencia. Y finalmente, y esto me demoró 5 minutos, insuficiencia cardíaca. Sí, bueno, la incertidumbre. Manejo neuromodulador cambió la historia en falla cardíaca. Se morían 80% hace aproximadamente 20 o 30 años, ¿sí? A 5 años en el seguimiento, y beta bloqueadores, inhibidores de enzima conversora de angiotensina, inhibidores de neprilisina, bloquear el sistema neuroendocrino cambió la historia de la insuficiencia cardíaca. Cardiodesfibrilador de resincronización también ayudó un poquito en este escenario. Pero fíjense, el mejor tratamiento, ¿sí? En Paradigm, hace 5 años, si le dabas sacubitril valsartán a estos pacientes, más beta-bloqueador, más inhibidor de aldosterona, el top del tratamiento, si la mortalidad cardiovascular en pacientes con todo el manejo era 12% en el seguimiento a 21 meses y casi 16%, ¿sí? Si estaba en el grupo placebo con enalapril y no con sacubitril valsartán. Se morían de muerte súbita y se siguen muriendo de insuficiencia cardíaca, así que todavía hay un alto riesgo residual. La duda es que cuando Empowered Outcome mostró disminución de muerte cardiovascular, lo interesante es que no lo hizo por infarto ni por accidente cerebrovascular. Y eso es muy raro. ¿Por qué? Porque casi todo lo que disminuye la muerte cardiovascular siempre lo hacía por estos dos desenlaces importantes, accidente cerebrovascular e infarto, las dos causas más importantes de muerte. Hasta que nos dimos cuenta que la muerte cardiovascular tiene 4 grandes, como el cancerbero que cuida las puertas del infierno en la mitología griega, sin muerte súbita, infarto agudo de miocardio, pero tiene una tercera cabeza que rara vez pensábamos. Estos pacientes hacen insuficiencia cardíaca y hacen insuficiencia cardíaca de nuevo, sin enfermedad isquémica. El estudio Shockwave nos mostró que estos pacientes, cuando les hacías un eco, pacientes básicamente normales, ya tenían muchas alteraciones en la función diastólica, alteración limítrofe en la función sistólica, inclusive ecoestrés anormales, aún con arterias coronarias sanas. Lo interesante de esta disminución de mortalidad es que empezaba desde el primer día, esta disminución de hospitalizaciones en falla en Empowered Outcome. Pero Empowered Outcome no fue un estudio que se hizo para insuficiencia cardíaca. Así que ya saben, ahí tengo detrás al profeta desastre. Me dice, ese es un análisis de un desenlace que no estaba hecho para absolutamente eso. Pero fíjense que el estudio de Zellniger nos cuesta nuevamente lo mismo. En Canvas, Empowered Outcome y Declare TIMI 58, exactamente en el grupo de alto riesgo, hubo una disminución de eventos de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Así que esto era absolutamente importante, pero no era un análisis específico de esto. Y bueno, DECLARE también en el subgrupo de falla cardíaca nos demostró, obviamente, nuevamente con pinzas, un análisis post-hoc, que había aumento de la disminución de la muerte cardiovascular, de la muerte sola y de la hospitalizaciones por falla
en pacientes con insuficiencia cardíaca. El primer estudio, este probablemente es uno de los estudios más exitosos que yo he visto en un congreso de cardiología. La gente aplaudía cuando el doctor McMurray daba los resultados hace un año, ya no me acuerdo dónde fue, en Múnich creo, ya no viajamos, así que ya ni me acuerdo. Bucaramanga es lo único que conozco. Y fíjense cómo este estudio cambió el desenlace primario, disminuyó muerte cardiovascular, hospitalización por falla y visita urgente al servicio de insuficiencia cardíaca, pero disminuyó los eventos de falla cardíaca y una cosa que fue impresionante, 18% de disminución de muerte cardiovascular. Así que básicamente, por primera vez en la historia, con una medicación que no fuera bloqueo neuromodulador o un dispositivo, había disminución de mortalidad por otro mecanismo que todavía no entendemos del todo, de mortalidad cardiovascular. Y esto es lo más interesante. Eso pasaba en diabéticos y pasaba en no diabéticos. Por primera vez teníamos un estudio de un SGLT2 en un escenario de pacientes que no tenían diabetes, en donde se lograba disminución de la mortalidad en insuficiencia cardíaca en este caso, lo cual traía una gran pregunta. Esto no eran más drogas para diabetes, ya eran medicaciones cardiovasculares. Y Emperor salió este año, ustedes conocen los resultados del Emperor, también aleatorizado doble ciego, placebo contra empaglifosina, fue un estudio interesante cuyos criterios de inclusión fueron más mediados por NT-proBNP, estos fueron sus objetivos primarios. Y esta es la comparación de los dos estudios entre DAPA, fueron realmente similares. El BNP era un poquito más alto en Emperor y tenía más acuitril valsartán, 20% versus 10 en Emperor versus DAPA heart failure. El desenlace compuesto era este, fue positivo, hubo una disminución significativa del desenlace combinado de hospitalización y muerte muerte cardiovascular, el 25%, hospitalización por falla, muerte cardiovascular, y en el desglosando el objetivo compuesto, fue un estudio positivo por esto, bueno, pero basado sobre todo en la disminución de hospitalizaciones por falla cardíaca y no muerte cardiovascular. Sí, hay muchas interpretaciones de esto, el número de pacientes, etcétera, etcétera, pero bueno, después les voy a mostrar el metaanálisis que clarifica un poquito eso. Esto es un poquito, es muy interesante porque esto había puesto como un desenlace secundario, un desenlace renal compuesto, y también se alcanzó de forma significativa y una disminución del 50% de muertes de causa renal de que necesitara diálisis o de disminución de la depuración de creatinina más del 50%. Y como siempre, al principio disminuía la depuración de creatinina y después daba la curva y terminaba nefroprotegiendo. Así que en eso hay que tener mucho cuidado. Metaanálisis de Sanat, publicado ese mismo día, nos muestra que sus resultados son muy consistentes. DAPA es el que arrastra, obviamente, la disminución de la mortalidad. Los dos cumplen el desenlace primario y finalmente el punto renal también es cumplido por los dos y es muy homogéneo el resultado en pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, ¿cierto? Así que hay muestras, es el resultado más importante, como el desenlace global en diabéticos y en no diabéticos con falla, pues exactamente el mismo, independiente de la clase funcional, donde obviamente la mayoría son clase funcional 2. Y bueno, también en Latinoamérica lo hizo y en los análisis de sus grupos. Y 5 diapositivas finales. ¿Es realmente esto una revolución? ¿O no? ¿Sí? No, definitivamente no al nivel de la revolución francesa o la industrial. ¿Pero qué tal en medicina? ¿Qué tal en cardiología? Lo primero que hizo esta medicación es derrumbó el mito de la glicosilada. Si tienes 7 de hemoglobina glicosilada, no estás estable. Tienes alto riesgo cardiovascular y tenemos medicaciones que pueden disminuir más allá de la disminución de la hemoglobina glicosilada y el riesgo cardiovascular. Ah, el profeta de ese sastre dice, no le tires a hemoglobina glicosilada. No estoy haciendo eso. Hay que bajar la hemoglobina glicosilada, pero hay que hacer más cosas. Hay que hacer cosas más allá de la hemoglobina glicosilada, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Mejoría de la función renal. Así que el mito de la glicosilada muere. Sí, eso es una revolución. Cambios en los estudios clínicos en diabetes para siempre. Cambiaron. Los ensayos clínicos de ISGLT2 ya te dijeron nunca más hemoglobina glicosilada. Es más, esto que te dijo FDA
de que con que no disminuyeras el riesgo cardiovascular ibas bien, fuera también. No solamente no debes no producir mayor mortalidad cardiovascular, hoy tienes que tener desenlaces cardiovasculares adicionales si quieres hacer una medicación que debería ser de primera línea en pacientes diabéticos. Nos enseñó que se podía tratar de forma específica la insuficiencia renal, nada más de mantener volumen intravascular, evitar nefrotóxicos, más cosas, más allá de la donde no teníamos, no utilizábamos IECA y ARA2, no nos metábamos mentiras con respecto a eso. Sí, específicamente para proteger la función renal, nos enseñó que había muchas cosas que hacer solo con el riñón en pacientes que tenían disminución de la depuración, aunque eso no está en guías, obviamente. Y también nos enseñó que no siempre una elevación de la creatinina inicial es una hecatombe, ¿sí? El profeta de César te dice, quita eso, se elevó un poquito la creatinina, quítalo. No necesariamente es así. Ese es un ejemplo muy interesante, el metaanálisis de Clara en falla cardíaca. Cuando no elevabas la creatinina con IECAS, ARAS, inhibidor de aldosterona, la disminución de la mortalidad era 9%. Cuando elevabas la creatinina, la mortalidad, disminución de mortalidad era 28%, casi un subrogado de beneficio clínico. No estoy diciendo que sea bueno que se eleve la creatinina, pero cuando es por opción farmacológica de estos dos tipos de medicaciones, definitivamente no es tan malo. Cuarto paradigma derrumbado, revolución. Probablemente no siempre es necesario la titulación progresiva en insuficiencia cardíaca. Esto es un análisis bien interesante de Badugatán, donde dice, utiliza mecanismos complementarios. ¿Por qué de pronto no utilizamos un ISGLT2? No utilizarlo nunca. No, esperemos, no, el paciente está en clase funcional 2. La mayoría de los que tuvieron beneficios fueron los clases funcional 2. En este metaanálisis hubo beneficios cuando utilizaba los tres estudios. Es obviamente una conceptualización teórica en riesgo cardiovascular sinérgico, en mortalidad cardiovascular, en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Otra enseñanza muy importante es que hay vida en insuficiencia cardíaca más allá del bloqueo neuromodulador, ¿cierto? Porque esto no, por lo menos directamente, produce bloqueo neuromodulador. Hay algunas cosas que podrían decir que pueden inhibir la secreción de renina por el bloqueo del túbulo glomerular, pero eso es bien interesante. Así que cada vez estamos viendo más este concepto. Ya no habla en insuficiencia cardíaca de mecanismos, habla de, no de pastillas, perdón, habla de mecanismos. Bloqueo del receptor beta, ¿sí? Inhibición de la neprilisina, inhibición del eje renina angiotensina aldosterona, inhibición de la aldosterona e inhibición del cotransportador. No pastillas, mecanismos. Y probablemente necesitas, sí, cuatro pastillas. Uno que bloquee o haga el bloqueo beta. Una que bloquee la aldosterona. Una que bloquee la neprilisina y al mismo tiempo el eje renina angiotensina aldosterona. Y definitivamente, si quieres que la maquinaria empiece a moverse temprano, un inhibidor del cotransportador SGLT2. Esto probablemente es una de las revoluciones más interesantes en insuficiencia cardíaca. Y la final, porque no han terminado. Porque vienen muchos estudios en otros escenarios donde nunca hemos tenido éxito. Uno de ellos, falla cardíaca con función preservada. ¿Qué tal que funcionen? Eso es interesante. Estamos por ver los resultados de estudios que nos van a dar estas respuestas en muy poco tiempo. Y vamos a saber un poquito más de este tipo de moléculas. Y bueno, esta que a mí me parece más importante, nos devolvió a las bases, ¿sí? Ya no somos o no debemos ser más el cardiólogo, el internista, que controla factores de riesgo, que maneja cualquier tipo de infarto, que maneja insuficiencia cardíaca. Sacó dentro de nosotros ese internista furioso que puede también bajar la hemoglobina glicosilada, hay que bajar la hemoglobina glicosilada, que puede evitar el deterioro de la función renal y controlar el daño microvascular, que puede ver holísticamente y no por un órgano específico del que sabe más al paciente, a un paciente que es un mundo complejo de cosas que pasan. Pero normalmente el profeta de desastre siempre gana la partida. Es después del Emperor Outcome, después de los estudios con ISGLT2, el Canvas, el Declare, y los cardiólogos eran los que menos utilizábamos ISGLT2. 4 o 5 años después de un estudio que mostraba disminución de mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos. Y bueno, cuando lo formulamos no se entiende nada, ¿cierto? Así que ese es otro problema bien importante. Estamos en medio de otra gran revolución.
A veces las revoluciones son difíciles de percibir cuando estás en ellas. Sí, nadie sabe o nadie habla de la revolución informática. Y la revolución informática va a cambiar el mundo en una manera que ni la revolución industrial puede hacer. Así que darse cuenta que algo revoluciona las cosas es difícil. Y definitivamente en medicina, sí, probablemente en medicina cardiovascular, medicina renal, dirán algunos, probablemente los ISLT2 será una de las medicaciones más importantes de los últimos 20 años. Y si logran las cosas que están previstas en los próximos estudios, ¿qué tal del siglo? Entonces, esto es lo que les tenía por decir hoy. Les doy las gracias. Y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, estamos en toda la disposición de contestarla. Muchas gracias, doctor Echeverría. Excelente presentación, sin lugar a dudas. Yo creo que la revolución es la que apenas está comenzando. La revolución va a estar en la manera como vamos a tratar y cómo vamos a enfocar los pacientes con diabetes y los pacientes con falla cardíaca. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Vamos a ver si hay preguntas. No, bueno. Y mientras no hay preguntas, o mientras las haces, estoy de acuerdo contigo, Jaime. Estoy de acuerdo que lo más importante es la revolución dentro de nosotros. Olvídate de ISLT2. La revolución de empezar a tratar o ver al paciente de una forma más global. No solamente colocar stents o resincronizadores y pensar el corazón, los vasos, las arterias. Pensar en el paciente de falla cardíaca como un paciente global. Pensar el paciente diabético como un paciente cardiovascular, como un paciente renal. Empezar a verlo de forma holística. Y como no habemos los suficientes cardiólogos, los suficientes nefrólogos, los suficientes endocrinólogos para ver este tipo de pacientes, todos debemos poder enfocar a los pacientes como una forma global y empezar a hacer cosas a otro nivel más allá de nuestra subespecialidad. Sin lugar a dudas, tiene toda la razón. Aquí están llegando unas preguntas. La primera pregunta, y la voy a complementar un poco. Sabemos que los ISGLT2 pues son varias moléculas diferentes y que pueden tener, digamos, que alguna inhibición sobre el transportador ISGLT2 con respecto al SGLT1 de manera distinta. Pero los efectos y los desenlaces, ¿son efectos de clase o hay uno mejor que otro? Ojo, esa es la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta difícil de contestar. Si uno ve los resultados en riesgo cardiovascular en diabéticos, entonces a uno le parecen mejor los resultados de DEMPA-REG que los de los demás estudios. Pero cuando uno ve el DECLARE, es un estudio supremamente diferente. Los metaanálisis los normalizan y uno dice, esto tiene efecto de clase, dice uno. Uno ve los resultados de DAPA Heart Failure y de EMPEROR y dice, no, DAPA disminuyó mortalidad cardiovascular. Y bueno, parece que es el que debe utilizar en falla. Sí, ves los metaanálisis y se normaliza. ¿Cómo en un escenario uno lo hizo y otro lo hizo en otro escenario totalmente diferente? No, yo creo que todas son drogas muy poderosas. El problema para mí con canaglifosina fue los efectos adversos que no se vieron después en el CREDENCE, fracturas y amputaciones. Por eso canaglifosina yo no lo metería en ese grupo. Y bueno, estamos menos familiarizados, no lo tenemos. Pero si me preguntas a mí, DAPA y EMPA son medicaciones muy sólidas ambas. Y bueno, si uno quiere colocar más DAPA en falla cardíaca, podría estar bien. Pero si tú colocas EMPA y canaglifosina, lo estás haciendo bien también. Y si quieres colocar más EMPA en paciente de riesgo manifiesto, está bien. Pero si colocas DAPA, yo lo hago, está bien también. Para mí hay un efecto que es muy, muy homogéneo en estas dos moléculas. ¿Y qué piensa usted, doctor Echeverría, de esa discordancia que hay entre los resultados del EMPA-REG Outcomes y el EMPEROR en cuanto a mortalidad cardiovascular? ¿Qué pudo haber pasado allí? Bueno, hay varias explicaciones. De hecho, fue un estudio mucho más pequeño que DAPA Heart Failure. Y le faltaron eventos, fueron menos eventos de los que se esperaban. Y si hubiera tenido la cantidad de eventos que se esperaba, digamos, si hubieran incluido 1,000 pacientes más, pero esto es teórico, el resultado pudiera haber sido disminución de mortalidad. Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que EMPEROR Outcomes lo hizo en una población diferente con riesgo cardiovascular y que en EMPEROR no vimos ese resultado, pero para ser preciso, el estudio fue positivo, disminuyó
el desenlace compuesto. Así que si uno quiere estar con DAPA, entonces se va a los estudios de falla. Si uno quiere estar con EMPER, a los de diabetes. A mí me parece que son dos moléculas muy sólidas y que para los dos escenarios podrían ser intercambiables. Perfecto. Y estamos en esa discusión y nadie los pone. Igual. Entonces. Sí, sí. ¿Cuándo es el mejor momento para colocar los inhibidores de SGLT2 en falla cardíaca? Oh, esa es una gran pregunta. Pregunta que van a contestar los guías en los próximos años. Bueno, los próximos meses, creo yo. Yo te mostré el último análisis de Vadugatán. Me gusta mucho. Porque para mí, al no ser un mecanismo competitivo con las otras medicaciones de insuficiencia cardíaca y realmente tener pocos efectos adversos, sobre todo a los que más nos asustan, a los médicos de falla, que son hipotensión, yo, para mí, desde mi punto de vista, por lo menos en diabéticos con falla, en primera línea. Y en diabéticos en falla, en primera línea, pero ahí no todo el mundo está de acuerdo conmigo. Así que yo respeto las decisiones, pero yo, en una enfermedad que he manejado 15 años, que tiene tanta mortalidad, no sé por qué privarme de un tipo de medicaciones que pueden disminuir los desenlaces cardiovasculares. No sé por qué lo haría. Sí, sí, sin lugar a dudas, incluso en los pacientes diabéticos, ya tenemos recomendaciones en las guías que pacientes diabéticos sin fallas con alto riesgo cardiovascular, ya sabemos que no hay pacientes diabéticos con bajo riesgo cardiovascular, es una buena opción terapéutica, incluso sin metformina. Otra pregunta. Eso es polémico, Jaime, lo que acabas de decir. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero es algo que si lo dices, eres crucificado y hinchado en la hoquera. No, bueno, la metformina es una droga que baja la hemoglobina glicosilada, que sigue siendo bueno hoy en día, y que tiene desenlaces interesantes, ¿no? Así que yo creo que no va a salir de guía, pero ISGLT2 y análogos de GLP-1, del que no hablamos mucho, van a ser definitivamente primera opción. Listo. Otra pregunta, ¿qué pasa con los inhibidores de SGLT2 en los diabéticos tipo 1? ¿Esa población se beneficia? ¿No se beneficia? No sabemos, yo creo que se deben beneficiar, pero nunca se hizo el estudio. La razón, el primero era la floricina y después se hicieron tres más, fueron los primeros, que eran inhibidores parciales, eran no glucósidos, eran inhibidores parciales del ISGLT1 y del SGLT1 y SGLT2. El problema es que eran muy poco tolerados. La razón es porque producían diarrea osmótica. Si tú orinas mucho, no pasa nada, ni te das cuenta si orinas 1,000, 2,000, o bueno, ya así 3,000 y por la noche ya empiezas a dar cuenta, ¿no? Pero, en cambio, tener diarrea osmótica no es un muy buen efecto. Acuérdense que la metformina también produce algo medio parecido, aunque no es diarrea osmótica, y muchos pacientes se quejan de eso, de la metformina. Así que, claramente, bloquear y el cotransportador SGLT1 no es muy bien tolerado, y la pluricina, por eso ni siquiera fue una medicación que se tuvo en cuenta para los estudios clínicos, precisamente por eso. Los C-glucósidos, la nueva modificación, fue mucho mejor. Perfecto. Doctor, otra pregunta. ¿Qué opinión tiene al respecto a la finerenona en cuanto al manejo de los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica versus los ISGLT2? Dado que hace poco se publicó el estudio Fidelio-DKD. A mí me fascina. Yo te digo una cosa. Fígaro y Fidelio fueron los dos estudios con finerenona con resultados de disminución de proteinuria muy interesantes. Nosotros lo tuvimos en nuestro centro, pero yo hubiera querido que se hiciera otro estudio. El estudio se llamaba el estudio FINES. Ese estudio lo canceló su patrocinador, que era Bayer, en ese momento. Todavía creo que lo van a hacer pronto. Y el FINES era finerenona en insuficiencia cardíaca versus espinolactona o piperrenona. Creo que era espinolactona el que se iba a utilizar como primera base. ¿Por qué? Porque la espinolactona y la piperrenona son espectaculares, disminuyendo mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla, pero su gran problema es la hipercalemia. En el estudio ARTS, que es un estudio fase 2, se mostró que la finerenona disminuía el porcentaje de hipercalemia, pero al ser un estudio de seguridad y no de eficacia, tenía que hacerse un estudio más que de eficacia, de no inferioridad, en donde digamos, finerenona es
tan bueno como espironolactona o como esplerenona, de acuerdo a cómo lo quieras hacer, pero produce menos hipercalemia. Y acuérdate que de las tres grandes medicaciones, la que menos utilizamos en promedio es los niveles de aldosterona, precisamente por el riesgo de hipercalemia. Así que yo creo que finerenona también lo hace, ralentiza la enfermedad crónica, pero ojo, vuelve a hacer lo mismo la inhibición del eje renina-angiotensina de aldosterona como lo que lo puede hacer. Yo no graduaría todavía de nefroprotector, me gustaría ver un estudio más con este tipo de medicaciones, pero que si nefroprotegen, yo creo que sí. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que como está hecha la pregunta dice versus los inhibidores de SGLT2, creo que la persona habla sobre una u otra molécula, sin embargo, pensaría que pueden ser moléculas que se pueden utilizar en los pacientes indistintivamente, incluso en el Fidelio, aunque la población... Claro, da Pasicadi, claro. Fue poca, pero en el Fidelio hasta el 4% de los pacientes tenía inhibidores de SGLT2 y quizás es porque no los estamos utilizando todavía como deberíamos utilizarlos. Sí, Dapasicadí no era una contraindicación usar inhibidor de aldosterona y obligatoriamente tenías que utilizar IECA o ARA. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el uso de inhibidores SGLT2 en prediabetes? Bueno, eso es una pregunta interesante. También hay varios estudios en curso. Desde el punto de vista fisiopatológico, por todas las teorías que mejora el sustrato energético, la misma diuresis osmótica, la misma disminución de la hemoglobina glicosilada, y la mejoría de la sensibilidad a la insulina, a mí que ya en estudios fase 2 es fuerte esa respuesta fisiológica en disminución de la resistencia a la insulina, a mí me parece que es un blanco espectacular moverse a prediabetes, y yo creo que es lo que vamos a ver con los próximos estudios. Ya hay dos en curso al respecto y vamos a tener resultados en 1 o 2 años y vamos a saber realmente. Salvo la metformina, y muy criticada por muchos lados en ese escenario, básicamente no tenemos nada. Listo. Otra pregunta, doctor Echeverría. ¿En quiénes definitivamente no inhibidores de ISGLT2? ¿Con diabetes? Con diabetes. Si tienes diabetes. ¿A quiénes sí, no sí, le si daría? Si tienes diabetes. Por la enfermedad a renal. Al que no lo tolere. Compensado. Al que no lo tolere, depuración de menos de 25, aunque obviamente los estudios de falla fueron de 30 la depuración, y en los otros fue de 60 el DECLARE, 45 en Power Outcome, pero bueno, al final sabemos que estos límites se colocaron cuando la elevación de creatinina era un concerniente, ya sabemos que a largo plazo eso no pasa, así que obviamente depuración de menos de 25 no lo haría. Pero a los demás, yo sé que hay normas INVIMA y que uno no puede estar diciendo cosas que no están por INVIMA, pero si la pregunta es honestamente, ¿a quién no lo corregí? Sería estos. Estás hablando de una medicación que disminuye desenlaces cardiovasculares duros. ¿Por qué no lo colocaría? Exactamente sí. En eso, en lo que yo no tengo tanta evidencia, pero sabiendo que si no se lo coloco al de menos de 25, es porque no tengo evidencia, no porque no le sirva, ¿no? Entonces, es duro saber que fisiopatológicamente sirven, pero que no lo puedes colocar por la indicación. De pronto también en los pacientes que llegan con crisis hiperglicémica, cetoacidosis al servicio de urgencia, podríamos considerar suspenderlo momentáneamente. Otra pregunta. No, hay que hacerlo. De hecho, hay algo que se llama la regla, ahí yo te complemento, la regla de los días enfermos, y es que cuando estás vomitando, tienes diarrea, sobre todo porque tienen un aumento de riesgo de producir estado cetósico o cetoacidosis, es mejor suspenderlo. Eso se llama la regla de los días enfermos, de sick days rules, y es mejor no dar inhibidor de SGLT2 cuando tienes una enfermedad que no te permite comer. De acuerdo. Doctor, otra pregunta. Sabemos que las presentaciones de distintos ISGLT2 son variadas, 10, 25 miligramos. ¿Estos medicamentos usted los titularía o utiliza una dosis estándar?
Sí, buena pregunta, pero en los estudios no se tituló y desde mi punto de vista, probablemente, bueno, dapaglifosina tiene la dosis de 10, no tiene más dosis, mientras que empaglifosina tiene la dosis de 10 y de 25. Uno puede utilizar cualquiera de las dos dosis. En el estudio Emperor fue con dosis de 10, así que en Emperor solo utilizarías por 10 y no hay ninguna evidencia que diga que titular esto trae algún beneficio adicional a lo que ya vimos en el estudio. O sea que la dosis es de 10. Yo, la verdad, utilizo dapaglifosina y utilizo empaglifosina en 10 miligramos. No utilizo más. No utilizo De acuerdo. 25 de empaglifosina, pero es solamente mi pensar. El que utilice 25 de empaglifosina en diabetes también tenía los mismos resultados, pero no, en Emperor Outcomes no hubo resultados diferenciales entre las dos dosis, ¿no? Que una fue mejor que la otra o una disminuyó la mortalidad. Y acuérdense que había dos brazos, uno con 10 y otro con 25. Doctor, ¿cuál es la evidencia de este tipo de medicamentos en los pacientes diabéticos tipo 1? Sí, hay un estudio, no me acuerdo muy bien el nombre, se hizo hace un año en diabéticos tipo 1, pero es un estudio pequeño con desenlaces muy interesantes, ¿no? Obviamente el mecanismo es totalmente diferente. Yo creo que de todos modos, donde hay daño cardiovascular, quita la resistencia a la insulina y estos pacientes tienen eventos cardiovasculares, los diabéticos tipo 1, también muy importantes. Así que desde mi punto de vista, si funcionan en pacientes con enfermedad renal no diabéticos, sin falla cardíaca no diabéticos, yo creo que por otros mecanismos que no tienen que ver con resistencia a la insulina, obviamente este no es el problema de los diabéticos tipo 1, esto debe disminuir el riesgo cardiovascular, pero tenemos un solo estudio muy pequeño con empaglifosina y yo quisiera ver mucho más al respecto. Sí, quizás se refiere al DPIT, que hay un estudio pequeño publicado en Lancet, 200 pacientes apenas. La verdad, demostró seguridad, sobre todo pues, en cuanto a la cetoacidosis, no demostró que elevaba la cetoacidosis en ese tipo de pacientes. Le preguntan también, Exactamente eso, pero sí, falta mucha más evidencia. de acuerdo. Doctor, le preguntan también si hay algún horario especial en dónde dar estos medicamentos, si es mejor en el día, en la noche, antes o después de los alimentos. Bueno, la recomendación es darlos en la mañana. No veo que habría un horario especial por el que darlos. Excepto, ¿por qué me parecería a mí fisiopatológicamente que en la mañana, sin saber la respuesta, estoy inventando, ¿cierto? Porque parte de la teoría de por lo que funcionan es un shift metabólico que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Entonces, cuando tomas un ISGLT2, induces un poquito de cetogénesis y hay varios estudios de mecanísticos súper interesantes que muestran eso. Así que a mí me parecía interesante darlos antes de que consumas estos alimentos para estimular eso, pero eso no tiene ninguna evidencia, eso es lo que digo yo. Pero en general, en la mañana se pueden tomar y no hay ningún efecto diferente si lo tomas en la noche o por lo menos no lo conozco. Perfecto, doctor. Otra pregunta. Hay pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda, pero no tienen signos y síntomas de falla cardíaca. ¿Esos pacientes se beneficiarían de este tipo de medicamentos? Sí, hay dos estudios en marcha. Acuérdense que es en pacientes con disfunción, con falla cardíaca estadio B. Hasta ahora, si algo funciona en falla cardíaca estadio C, después demuestra que funciona en estadio B. Y ya ha pasado básicamente en todos, excepto en sacubitril-valsartán, cuyo estudio está en marcha, que es el estudio Paradise. Y el Paradise nos va a decir si funciona en esos pacientes postinfarto que no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, lo que llamamos estadio B, pero Capricorn con beta bloqueadores funcionó, Valiant con valsartán funcionó en ese subgrupo de pacientes, y el Efesus con eplerenones funcionó. Los tres grandes grupos demostraron que funcionaban estos pacientes. Ahora, ISGLT2 y sacubitril-valsartán, que yo creo que el Paradise está para el próximo año, tienen que demostrarlo también. Esperamos los estudios. Si me preguntas a mí, Hay no que veo por qué darlos. no funcionarían en esos escenarios. Pero Exactamente. todavía no tenemos la evidencia, así que yo sería cauto, pero no veo por qué no funcionaría.
Perfecto. Otra pregunta. En pacientes con infecciones urinarias recurrentes, ¿están contraindicados estos medicamentos? Nuevamente, no. Acuérdense que en los estudios de falla y en EMPEROR ya no vimos más infecciones urogenitales. ¿Por qué la vimos en EMPEROR y en CANVAS? Por la razón sencilla de que nadie sabía de que esto se podía producir, ¿no? Y no son infecciones urogenitales como tal. Normalmente la mayoría son genitales, sobre todo la balanitis, y se produce por diuresis osmótica, porque queda, el azúcar es un medio de cultivo y si quedan restos de orina, eso tiene, hace muy probablemente te aumenta el riesgo, sobre todo de enfermedades micóticas. Entonces, al recomendar, al saber eso, en los otros estudios, sé muy, yo tengo Emperor preservado, lo terminamos hace como un año, pero están en estos momentos en seguimiento, en follow-up, dos pacientes, y había casi que una cátedra para enseñarles cómo lavarse después de orinar, para que no precisamente disminuir ese tipo de infecciones, y lo hace. Y ya lo vimos cómo pasó en Emperor, que no hay un mayor porcentaje de eso en un estudio en donde eres muy preciso en el aseo genital. Y cuando tienes ese aseo genital, esto disminuye el riesgo. Sin lugar a dudas. Hemos tenido pacientes que solamente con instruirlos sobre el aseo genital disminuimos notablemente el riesgo de las infecciones genitales y urinarias. Otra pregunta, doctor. ¿Existe algún diurético en combinación con los ISGLT2 que usted tenga preferencia o ninguno en cuanto al manejo de la falla ¿Algún cardíaca? qué me preguntaste? ¿Algún diurético? ¿Algún Pregunta. diurético? ¿Algún diurético en el manejo de la falla cardíaca aguda, si existe algo, digamos que con el uso de la furosemida en asociación con los inhibidores de ISGLT2? ¿Alguna Eso consideración es al una muy respecto? buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Hay que recordar, uno normalmente tiende a sobreusar la furosemida. Y cuando colocas sacubitril valsartán tiene algo de efecto diurético, pero estas drogas son diuréticas, incrementan el volumen urinario 1.5 veces. Yo no puse la gráfica ahí, pero ya se consideran el cuarto grupo de diuréticos realmente. Así que sí hay que tener mucho cuidado con para prevenir la deshidratación que le pasa a nuestros pacientes con el empeoramiento de la función renal. Si hay una sobrediuresis, hay que tener mucho cuidado con eso y probablemente hay que bajarle un poquito al diurético de ASA, teniendo en cuenta que este no es el que tiene el resultado en mortalidad, sino los inhibidores de SGLT2. Así que si yo veo que un paciente se está hipotensiando, probablemente le quite el diurético de ASA en favor del ISGLT2 si mantiene un buen volumen urinario y prevenir, tratar de evitar la deshidratación de estos pacientes. Perfecto. Una nueva pregunta. ¿Qué evidencia existe de los ISGLT2 en pacientes con falla cardíaca preservada, con fracción de eyección preservada? Nuevamente están pendientes los dos estudios grandes y cuando los tengamos con dapaglifosina el próximo año probablemente y el EMPEROR el próximo año también probablemente de preservada, lo sabremos. Yo en eso no soy tan optimista porque he visto el fracaso durante 10 años de todos los estudios de preservada. Sí, de acuerdo. Pero bueno, hemos visto que estas medicaciones han triunfado en casi cualquier tarea que les han puesto, que quién sabe. Pero yo lo mido con moderado optimismo, no estoy muy seguro. Quisiera esperar porque la preservada es una mezcla de tantas cosas que a veces no sabemos qué es exactamente lo que estamos tratando y por eso probablemente han fallado los estudios con otras moléculas. Sí, nos hemos llevado ciertas sorpresas que estamos, digamos que atentos y esperamos que sirvan en este tipo de pacientes y a la final no demuestran los beneficios que queremos. Doctor, una última pregunta. ¿Existe algún subanálisis de pacientes que se benefician más con este tipo de moléculas según la etiología de la falla cardíaca? Si es chagásica, si es isquémica. Bueno, sí, los análisis de subgrupos ya existen para DAPA y no ven diferencias, pero obviamente no meten solo los pacientes chagásicos. Eso es desafortunado que Colombia no hubiera sido incluida en DAPA Heart Failure y Emperor tampoco. Emperor preservado sí estuvo en Colombia, pero no Emperor,
porque normalmente ya hicimos su análisis, por ejemplo, de chagásicos con Saguidril Valsartán. Esa publicación la hicimos en Circulation Heart Failure hace 2 años y hay diferencia. De hecho, por eso estamos en estos momentos. Yo soy del Steering Committee del diseño del estudio Parachute, que trata de probar si Saguidril Valsartán sirve específicamente en pacientes chagásicos. Pero no hay ninguna información diferencial diferente a isquémica o no isquémica, en donde claramente funciona y está el análisis de su grupo de los pacientes en DAPA Heart Failure y en Emperor, ¿no? Pero sería muy interesante ver cómo va esto en chagásicos. Yo tengo 2 estudios pequeños, nada más de mecanismos diseñados para chagásicos. Todavía no tengo financiación, pero quién sabe en el futuro. Falla por chagas mata más, son pacientes más jóvenes, pero con menos comorbilidades, pero con más mortalidad. Y yo creo que sí, la próxima década va a ser entrar en la medicina de precisión, en donde escoger finamente qué cosa poner en qué paciente puede ser bien importante. Perfecto. Doctor, no tenemos más preguntas. Le agradezco nuevamente por su presentación. Excelente presentación. Agradezco a todos los que se conectaron, a todos los que están comprometidos con esta educación continuada. Creo que aprendimos todos de este tema tan interesante, de esta revolución que se nos viene para el manejo de los pacientes con falla cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Heiner. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, y el apoyo de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos. Hasta una nueva ocasión, doctores. Muchísimas gracias.